דף מם ג', קומסמוס, הפרק 70. טרטה אגורה דוס דפייטוס דוס כהנים. שקס פליקות דפייטוס דוס אנימייס, כסו אסונטו דמסכת, אגורה פאלה. קוואז דפייטוס פיזיקו עם ועליגה ענן כהן, הטרבליאר נובט המקדש. מומים אלו, aquellos mencionados los animales ven que buen ven obrim poslim ba adam sean permanentes o pasajeros invalidan a un cohen para beta miras que desde aquí ten ya un acrésimo que afilo un mum over un mum pasajero invalida es verdad que cuando va a curar va a voltar a ser kasher. Mas en cuanto tiene ese defecto, no puede trabajar. A diferencia que animales, no tienen camino ni un. Si tienen un mum over, es como si no tienen defecto y es kasher até para ser sacrificado como corbán. Veyeter alehen y ainda ten acrésimos. Ten defectos adicionales. Nos coanim mucho más que nos animáis. Y ya hablamos en la introducción de Amasejet. ¿Cuántos defeitos tem? Nos animáis 50. Y nos coanim, ¿lembran? 140. Nos vamos a estudiar ahora todos esos. Ni aparecen todos explícitos en la Mishnah. Y menos ainda en la Torah, que ten menos de 10 mencionados. Mas un aprende de otro, y ten pesukim sherais. O Rambam que menciona ese número. Entonces, ¿cuáles son los que acrecentamos en Pesoas? Aquilón, Bealiftán, Beamakban. Todo eso va a explicar a Gemara. ¿Qué es? ¿Cuál es el defecto y por qué está pasul? ושראשו שקוט, או אותרה גרסה היא שקוע. יישא כיפת, אותרה גרסה היא שקיפס. וכל כך מנרה, ראשידיס, כבא סייר אספליקד אותו דוססוס נגמרה. בעלי חטוטרת, לסוסיס הבמוס אוקיי, ¿qué es hatoteret? Como camelo que ten corunda. Corcunda. Corcunda. Si una persona ten corcunda, ten mahloket. Biudá machshir, biudá permite be hajamim poslim. Hajamim invalida. Hakereach. Kereach es careca. Pasul. Ese es kereach. ¿Qué es careca? כל שאין לו שיטה של שיער המוקפת מאוזן לאוזן. הכלי כנותה הוא מפעילה לקבל אוס קומפלטה כבאי דאורליה, התיאורליה. פלומנוס הוא מפעילה תן כתר. אם יש לו, תן, ברוך השם. סיטה הוא מפעילה קשה. מה מה אופן הגמרא? אין הפרנטי או הטרייס? Ahí te no sé yo. Gemara. Amai. ¿Por qué todos los mumim que están en los animales también invalidan las personas? Ve ahí que belet de lo que ti ve oraita ve adam yabelet natural no está escrito. Una persona, cuando menciona los momentos Kohanim, no dice Yabelet. Yabelet está escrito en los animales. Abelet, o Shabur, o Harus, o Yabelet, o Garab, o Yalefet. Lo está escrito él. Mas en personas, en otros momim, Ish, Iver, o Pisea, o Harum, o Sarua.
Después de Shever Yag, el Shever Yag, o Giben, o Dak, o Tebalul Beheno, o Garabo, y Alefet, o Meroach Ashech. Esos son los mencionados en la Torah, donde no está escrito Yabelet. Entonces, ¿qué dice? Que son los animales en Yabelet. ¿Y por qué vos decís que Yabelet también Adam? Todos los que tienen animales tienen la persona. A ver, tú, segunda pregunta. Dak Tebalul. O Giben, o Dak, o Tebalul Beheno. De lo que tiene Bebema, no está escrito en animales. Entonces debería ser solo en personas. Y nos estudiamos que ya tiene Tebalul, la Mishnah de los animales. Que sí es un defecto que invalida animales, porque si no está escrito. Entonces, esas dudas preguntas responde Milaf y Alfe Meada de un aprende de otro. Se complementan. De Tania, Be Adam lo neemar bo yabelet. Be Behemá lo neemar dak tebalul. Menay le tiene tamur sheze baze, betamur sheze baze, tamur lomar, garev, garab, garab, yalefet, yalefet, legezera shabat. Ten esas dos que están repetidos. O garab o yalefet, tanto en Adam como en Behemá. Son los únicos dos repetidos. Para aprender que será Shabbat, que todo lo que está en un y no está en otro, también aprendemos. No solo para eso, de Adam para Behemá y también de Behemá para Adam, los explícitos. Aquellos que adicionamos en Adam, de otro pasuk. Ish, ish, misera, aharon. Que tiene otro tipo de pisur, como ya vamos a ver en el final de este amud. Mafne. Afirma Gemara que esa palabra, garab y alefet, está sobrando. Ten por lo menos un que está sobrando para que sea Shabbat. De hilo, mafne, porque si no está sobrando, y calimifraj, tempirja, que no daría para aprender un de otro. Porque Adam vive más, lo yalif, Kohanim no da para aprender de mum de animales. Porque tiene la siguiente pirja, Sheken, hi asma, kere vale gabe misbeah. El propio animal es sacrificado. Entonces, ahí es lógico prohibir defectos a persona, no es un corbán. Tal vez no invalida un defecto para un Kohen. Por eso precisa ser mufne para aprender que es la Shabbat. Cuando ten la palabra sobrando, ahí sí se aprende que se llama y no faz preguntas. Behemá me Adam lo y alfa, también Behemá, no da para aprender los defectos de Kohanim, que ni trabaja en mis votos. Las personas tienen muchas más mis votos, tal vez los defectos, una más, una misma adicional que tenga persona y no los animales. La e afunye mafne. Entonces, la verdad está sobrando. Listo, la jamana y alefe, pero va y garab. Que diga soy alefe, y no precisa garab. Veaná, mina. Uma y alefe, velo me isa. Ebe muma. Y alefe es un tipo de lepra. Mas no es, no siento. Es defecto. Garab de maíz, lo cochiquen. Así dice, ¿por qué garab es más maús que y alefe? Porque es duro como pedra. Y él dice, penetra la carne, veose jaritzin, y faz feridas como rayaduras en la pele. Le afnuye. ¿Para qué te ha quitado garab, garab? Si daba para que será de calvajomer, para que sobre y aprender que será Shabbat. Entonces, un de él está sobrando, por eso aprendemos. Ahora pregunta a Belicto Rahamar. Listibido Rahamar Akulu, Bejad, Begare, Beyalefe, Tajabeaja, Belifu, Meadade. ¿Por qué entonces algunos defectos están escritos en Behemá y otros en Adam? Si en el final aprende todo de que será Shabbat. Que escriba todos los defectos en un de ellos, o en Behemá o en Adam. Y Garab y Alefet que escriban los dos para tener
esa que será Yavá y que sella Mufne, y aprendemos de un para otro. Te responde. Allá. Listo, Rahamana. ¿Dónde vos querés que la Torah escriba todos los defectos? Y que también Adam, si escribiría todos, empezó a abamen a corte para subir Adam, para subir Bema. Y digamos aprender, es verdad, tengo que ser la Shabbat. Y aprendemos todo que invalida Adam, invalida también a Bema. Calud, Bejutin, Delitino, Be Adam, Bema, Namelor, Uselú. Mas existen defectos que no existen en Adam. Calut, el casco que no está ofendido. Animales tienen casco, personas no. Entonces, no vamos a saber ese defecto para animales. Jutín, cuando estudiamos los asuntos de los dientes, dianteros o traseros, teníamos una opinión que explicaba que Jutín es tipo una Shen Shiva. Y así aquí Forash en Rashi no dicen Shiva, más dice que no es audiente. Porque dice, Forash en la quemará, ¿cierto? Está diciendo aquí que Jutim no tiene en Adam. Si es dientes, con certeza que tiene dientes, la persona como un animal. Entonces dice Rashi, Adam y Eshloshinaim ve'en nir'in a Jutim. No fican visibles los jutín, digamos, esos nervios. Behemaide en la shinaim le mala, venirim a jutín. La parte de encima del animal no tiene dientes. Entonces ve los jutín, tal vez sea esa Shen Shiva. Y ahí, tempisul, si está cortado o está faltando. Entonces, por eso precisó escribir en Behemá, porque aquel es momento que no existe en personas. No, eso, no fue visible y por tanto no es mum. Porque mum tiene que ser galuy. Giben veharum. No. Velito la jamanakulu bebema. Aunque diga todos en bebema. Y aprendemos que se le llama para Adam. Abamen acode para su bebé más, para su Adam. Podríamos aprender o que Shayaje bebé más también tiene la persona. Gimben beharum. Delitino bebé más, bebé Adam en Rizele. Gimben y harum no existen animales. O gimben, que gimben, que ten. Yeshlo gibinim shekorim sombrasela. Sombrasela no ten animais. Sola persona ten. Aquí dice así. Sorcilas en las. Bema, letra que vinim. Harum. ¿Qué harum? Vamos a explicar. Es un defecto escrito en Adam. Que ten a nariz entre los dos óleos. Behemá en la Jotam, ven a Enaim. La persona tiene la nariz entre los óleos. Los animales no. La nariz está localizada en otro lugar de la cabeza. Más en bajo, ¿no? Generalmente son dos furinios nasais que están perto de la boca. Nada, no tiene relación con los óleos, por eso no shayaj ese mum harum. Deberíamos pensar que Gibem Harum, que no tiene Bema, en Adam también no va a ficar pasul. Por eso empezó a escribir un poco en cada uno. Belectivido, Hamanakulu, Behad. Entonces pregunta ainda, ¿qué escriba o qué tiene en común? Que escriba todo en un. Veanad, Delitino, Beadam, listo, Hamaná, Bebema. ואנה דליתינו בבהמה, ליטו רחמנה, באדם. סו הקליס הספציפיקוס, כסקריבה נקלי לוגר קורטו, בגרה ויאלף ותחה ואחה, ויפה מהדה, יאיסי במוספנית גסלה שווה, הקליס קריטנו קומון, כסקריבה תודו אינו, נהפרדים עושים דעות.
Elá, que Tana de ver Bishmael. La respuesta para todas esas preguntas, como fue el Bishmael, que estudiamos en Julim, sobre la repetición de los animales, que Sherim y Temeim, en Perashat, Shemini y Re'e. De Tana de ver Bishmael, Kol Perashat Shen Emra Benishnit, Lo Nishnit de Bishvit Abashin Hadash Ba. Toda Perashat que fue repetida, la Torah repite a filo por un hidush, por causa de una novedad, repite todo. Entonces, ya que tiene un hidush en cada uma, en Adam tiene Giben y Harum, y en Behemá tiene Kalut y Jutin. Por eso repitió todo. Ahora otra pregunta. Amar Rabá, lama le de Katrahamán, Mumbe Adam, Mumbe Kodashim, Mumbe Behor. ¿Por qué la Torah dice que los defectos en general invalidan a Kohanim, a Korbanot y a Behor? Los tres lugares están escritos, Vigiyevo, Mum. Sriha, Dika, Drahamana, Mum, Beadam, Shekin, Trabam, Mismot. Si escribes eso en Adam, no íbamos a aprender los otros, porque Adam te más Mismot. Ahora, si escribes en Behor, Adam y Behor, Loate, no aprendemos, Sheken hu asmo karev legabe mizbeach, o Behor se sacrifica para mizbeach. Kadashim y Behor Loate, Kobano también se sacrifica, y tampoco no aprendemos de Behor, Sheken kedushato merechem, porque Behor te kedushat de nacimiento. Y Kadashim es la persona que está aquí hablando. Adam y Kodashim lo ate. Ahora que escriba en Kodashim, te responde: Adam de Corbano no aprendemos Sheken, Henas, Mankerevim. El propio Corban es sacrificado, o animal. Bejom y Kodashim lo ate, Sheken, Kedushatam, Meruba. A Kedushah de Corbanot son mayores, dice así, Hataot, Beashamot, Olot, Ushlamim. Y Adam ten Kedushah en Misvot. Y Behor no ten todas esas Misvot. Hadam, Hadam, Aloatia. Entonces aprendimos, respondimos que un de uno no da para aprender. Tidi, Hadam, Etarte. Vamos a aprender un de dos. Que escriba la Torah que Mum invalida en dos de ellos, y la tercera vamos a aprender Metiti, ¿de cuál quiere aprender? Lo listo Hamara Bebehor, Metiti Meanach, que nos escriba en Behor y aprender de Adam y de Kodashim, Male Anash, Ken Kedushatam Merubah, como hablamos en Rashi. Adam y Korbanot ten Kedushah más que Behor. Menoagim Bepeshutim, y se existe esa misma también cuando no es primogénito. Entonces, mejor no aprendemos. Lo listo de Kodashim, Betiti Meanach, que no escriba en Corban y aprende de nosotros dos. Male Anash, que Kedusha Tameleem, a Kedusha, tanto de Adam como de Behor, Bema, es de nacimiento. Que dice, ¿cuál es la Kedusha de Adán? Falamos que Hayab de Misvot. Está cierto que Katán está patur, mas es una Kedusha de Mimela, no precisa leer a Kedish. Lo lector de Adán, Betiti Meanach, que no escriba, empezó a aprender de mejor y Corbanot. Malana Sheken, Helas Mankremena, Memisbeach. Los propios animales se sacrifican como mejor. Tzrija, por eso precisa a Torah escribir que es muy invalida en esos tres tipos de Mitzvot. Na primeira pergunta que quer aprender Behor de Kodashim e Adam, não tem uma coisa em comum entre os dois, porque o Shatan Merubah é de... Não, mas em comum se chama que tem que duchar um através de Mitzvot tem que duchar e os animais através de diferentes tipos de Korban, é como também Mitzvot. Tem várias alternativas, Behor é só uma alternativa. E o que quer dizer no Agim Bepshutim? Que existe Korbanot también en animales que no son primogénitos. Y Hayab de Mitzvot también Pashut.
que no es primogénito. No está hablando de Bejor Adam. Las otras comparaciones es solo una cosa que tiene en común entre ellos, ¿no? Aquí preciso pegar duas. Duas. No, no es que preciso. Está hablando que tienen duas Pirjot. Uh-huh. No, Pirjá en común puede ser una, más Pirjá, eso, encontró duas Pirjot. Mena, en el. Falamos Yoter, Alem, Adam. ¿Por qué esas adicionales en personas? ¿De dónde que aprendemos? Amar Biohana, de Amakera. Kol ish asher bo mum mizera aharon akol. Ish shabe bezaro shel aharon. Que si quien trabaja en el Mikdash, un hombre que igual a toda la descendencia de Aharon. ¿Qué significa? Que no tiene un defecto físico que diferencia a él de otras personas. Como esos que vamos a mencionar, Quilón, Liftán, Macabán, esos cinco son Pesulín porque Eno, Shabé, Bezar, Aarón. Vamos a ver que tiene un cuerpo diferente. Mai, Kabemum, Aleche, Eno, Shabé, Bezar, Aarón. ¿Cuál es la diferencia en la halajá entre un defecto gamur que aprendemos de Mum y aquellos que se aprenden porque los Shabbos no llegaron? Y Kabenayu Meshumahu le Abodá. La nafkamina es si trabajó o Kohen no beta Midash, si el trabajo, si el Corban fica pasul o no. Muma Mahir Abodá. Si es un defecto que aprendemos de Mum, que todo lo que ya mencionamos los animales en Kohanim invalida el Corban, distin mumbo velo yajalel lleno ya bebes o llegaron lo mejir abodá, más aquellos que aprendemos de ishi misaron no está que todo lo yajalel donde día va, si trabajó el Corban vale el kasher más ica ben lleno ya bebes o llegaron mishum marit ayin. Existe un tercero tipo de defectos en personas por marit ha'ain, porque apariencia es diferente que otras personas. Que eso vamos a ver en las próximas Mishnayot. Y Kabenayu hace aquel que se aprende de Zadoshel Aarón es un hace, porque ish misera Aarón, tiene que ser igual a Zera. Y aquellos que son diferentes es la babá, mi cada hace, hace. Mas Marita Ain no es así. Entonces, el pasul mide la banana, parece. Así dice: Meusin Lirot. No es Marita Ain como en general se estudia en Oshas. Que Jajamín prohibieron porque van a pensar que está haciendo un Isur. No, porque no siento para olear para las personas. Cuando olean él y fican los centros. Meusim lirot kegon shenashru rise enab. Rise enab, eso ainda no estudiamos. Los pelos. Cilios. Cilios. Da babate no. Estudiamos que babate no es a párpebra. Estos son cilios. Alguien que no tiene cilios, fica incómodo para olear él. Fica bien diferente. Y Nitlushinaba, bien que no tiene dentes, también. Eso es prohibido en Umum por Marit Ain. Pero apariencia. Ahora vamos a ver aquellos que prohibimos por Zarosh el Aarón. ¿Cuáles son? Quilón. ¿Qué quilón? De Dame Reshele Ajla. La cabeza es similar, se asemeja a un barril. Así dice, Kisuy Shel Javita, una tampa de barril, que es por bajo más largo y por cima más estrecho. Entonces tiene una cabeza no simétrica, termina en punta. Lifta, de Dame Reyele Galila de Lifta, es o inverso. La cabeza tiene semejanza a un lefet, nabo. La cabeza de un nabo
que por cima es más larga y embajo termina en punta. Así es la cabeza de ese Cohen y Pasul. Macabán, de Dama Rechelle Macabá, que la cabeza se parece a un cardón, a un machado. ¿Qué significa? Dice así, Sheorpo Agol Bekatzar Berohab. Oref, la nuca es redonda, más de Katzar Berohab. Parece que tipo una cabeza ven Pashinia. Son redonda, achatada se llama. ¿Cómo es? Rosho Shakut Millefanav, que aparte de la frente parece como si faltaría. Ten la parte de atrás es más entera que la parte de la frente que termina en punta. O inverso, Skifat Mejorav. De parte de atrás termina en punta. Que de ambe inche Shakil Pisa. Que podemos decir, dicen las personas que falta un pedazo. Tana, Betzavaro Shakut Beshamut. Sobre Skifat explica que ten o tzavar o pescoso Shakut y Shamut. ¿Qué significa? Shakut de Javia, de escondido. Mahba, no, de Javia Mahba. Shamut de Arich y Shamut, que he cumplido. Entonces parece que son dos pisulim más. Javia Mahba dice. Sherosho mutal ben ketefab. No, noten, está escondido el pescozo, la cabeza está encima de los hombros. Y tiene otro mum, que es al contrario, arich beshamut, que la cabeza tiene un pescozo cumplido. Miren aquí diferente en el sabot. Primero en lo tzavario, segundo tzavaro aroj, beyoter. Umero borko, kafuf rosho lifnim o leahor. Venire que minchen tzavaro shomut. Eso de tan cumplido pescozo, a cabeza de como está cayendo para frente o para atrás, y parece como si tenía cabeza cortada, por eso se llama shomut. Continuamos. Vale, Hatarot, Rabbi Yehuda, faramos a Corcunda, sin discusión. De ir beetzen, culiama lo peligre de pasla. Si hasta Corcunda ten oso, todo el mundo prohíbe. Ki peligre de let beetzen, discute con otro oso, morsabar, ha eno shabe besalo shelaron. E pasur, porque ten concurda, no es como todas las personas. Humor sabar. Que el cora de Bisra be Almau es como más un pedazo de carne. Ya que no tiene oso, es como si tiene más carne a más y eso no invalida. A quereas pasul, te falamos que quereas que no tiene una filera de osen para osen, de orelia para orelia. Ama rabalosha nu el asheen lo le ajorab. Veyesh lo le fanab. Cuando falamos que es pasul, cuando noten una filera de cabello de orelia a orelia atrás, más el ítem en la frente. Ahí es pasul. Porque no es, es el inverso de lo normal, que generalmente es careca en la frente. El en la frente tiene cabellos, tiene una filera de cabellos, más no atrás. אבל יש לו בין לפניו בין לאחריו כשר. שליתן נפרנת הנה הטרס, אפילו כן נומד עוד הקבסה נותן, כשר. בקושי כן שיש לו לאחריו ואין לו לפניו. בקושי כן, סיתן ומפילה לקבל עושה טרס, אינותן נפרנת כשר. פורקי דיסרשי, איזו יהיה מס קומון, כתן קבל עושה טרס. אבל הסגונדה ברסיון, Veiga de Matne a Sefa. Estudia sobre a Sefa. ¿Qué dice a Sefa? Y mi eslo a desde Kasher. Si te una filera de Ozen a Ozen Kasher, amarabá. Lo shanu que Kasher, el Ashi eslo le ajará, ven a lefanab. Esa es más cumbra, esa chica.
Esa parte ainda es igual. ¿Cuándo que caché? Cuando ten cabellos atrás y no ten la frente. Abayeso, belejaram belefanab, pasul. Antes falamos que caché en eso. Si él ten atrás y en la frente, pasul. ¿Por qué? No hay que tener todo. Dice así, y no medio no ten. No medio de la cabeza no ten, eso es mum. Dico si ken, si yeso lefanab, beno lejaram. Más ainda. Si tiene cabello en la frente y no tiene atrás, que eso fuera de normal, es pasul. Veyendo claro, o que no tiene bichlal de pasul. Amar biohanan. Akar hanin, beananazim, beazabalganim, pesulim. Lo que era, ya falamos. Nanazim, nanau. Zabalganim, estudiamos en Megilá. Zabalgan lo isait capab. Un cohen zabalgan que tiene lágrimas. Lagrimeja el tiempo entero. Son pesulim. Le ficheno besabe, shabe besabe shilaron. Pregunta. Karhanim tanena. Ya estudiamos la Mishnah Keriah. Nanasim tanena. También nanas. Ya estudiamos. ¿Dónde? Ainda no llegamos. Ten Mishnah en Memhe Amudbet. Te responde. Zabalganim se dile de Ashmoinan. Ojiduche Zabalganim. Eso nos enseña el Biohan porque no está ninguna Mishnah. ¿De Miglá? ¿Se faló? ¿Miglá o qué? Sí, que pasó para hacer Birkat Kohanim. Ni si es capaz. ¿Y no se aprende una cosa? No, no se aprende. Allí es más pisulim. Se llama atención. Y las personas olían para él y pasó para Birkat Kohanim. Parecido, más. Mismo que temporario, a filo externo. Si le tiene a manos pintadas con pintura también, el pasó. Humado, aquí tenemos que estar así. Zabalgan. Entonces por Zabalganí nos enseña. Beleshmaína Zabalganim. Te pregunta, ¿qué digas sos Zabalganim? ¿Qué significa que por Huma no es la Torah que falamos? Repete una perashá por un hidush, como Rabbi Ishmael. Rabbi Yohanan, que nos enseñe a Zosa Balganim. Ela, kula isterija. Entonces, no es Zosa Balganim. Toda necesaria que Rabbi Yohanan diga. Es verdad que está aquí toda una Mishnah. Más malo de tema, Mishumarita. Ay, podríamos pensar que lo que pasó, o que la Mishnah invalida, y por apariencia, que no te nace. Por eso nos enseña que el pisul de esos tres es por Eno Shabe Bezarosh el Aarón, que tiene un ase. Pregunta, ve a colega de Ikamishumarita y Itna. Aqueles que es por Madrid, ay, está escrito Meforash, na Mishnah. Por ejemplo, de Katane, Shenishur, Sena, pasó un Pere Marita Aim. Si cayeron los hilos, se pasó por Marita Aim. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que esos Karhanim y Nanasim por Marita Ain, si no está escrito en la Mishnah? Mau de Tematane Hadwen de Kulu. Podríamos pensar que escribió solo en uno y también otros por Marita Ain. Pregunta, ve a colega de Ikame de Armutane. No solo una vez está escrito Marita Ain. Cuando tiene más un que por Marita Ain, vuelta a escribir la Mishnah. Como está escrito, Shinitru Shinna pasó Mishu Marita Ain. Si no tendrían que pasar por el Maratayin. Entonces, ¿por qué el Biohanan precisa hablar? Era Puke Madetania. Biohanan necesitó hablar para excluir al siguiente Barraita. Me hay Tana, de Tania. A Karhanim, a Nanazim, a Doganim, Kesherim. Si uno de esos tres que Biohanan faló Pasul, dice a Barraita que Kesher. Belombro Pasul, era Mishum Maratayin. ¿Qué dice? Son Kesherim más Minatora, más Epasul, esos tres por Marita Ain. Entonces nos enseña Biohanan que no es así. Son Pesulim porque no Shabim y Zarosh el Aarón. Nafkamina que te nace de Oraita. Manaitana, ¿quién es el Taná que dice son Marita Ain? Biuda, Itana, Biuda, Mera, Kohanim, de la Bota Karhanim. Pasó que dice a Kohanim para permitir Kereah.
Bearejú, bené Aarón a Kohanim, que está sobrando, quería esta kasher la abodá. Dice allí que por qué justo ese pasuk, que así encontró en Torah Kohanim, esa derashá sobre este pasuk de Arejú, bené Aarón a Kohanim. Entonces, si quería el kasher, entonces también fuera que kasher mina Torah y marita ain, soja jamí prohibieron. ¿Se cree de nacimiento o él cortó el cabello? No, tanto faz. Tanto faz. Mismo que cayó después. Matinitín, última mishnah de hoy. En lo que vinim, ¿qué que vinim falamos? Sombra cela. Si no tienen sombra cela, o si en lo es la gavejad, o que tienen solo una sombra cela. Más de un lado, encima de un óleo. Zeu giben a amur ba Torah. Eso es giben da Torah. O giben o da, que son giben que no ten sombrasela de pasur me la Torah. Por mum, nafkamina que me jale la boda. Ribidosa omer. Kosh gibinab shokhvin. Él explica diferente. Giben es que ten a sombra cela muy cumplida, mutalim al panab, y está encima del rostro. Llega a tus olios, parece. Eso es pasul, y no cuando noten. Giben es otra cosa, relación de gab, que ten dos costas. O dos columnas vertebrales. Giben de en lo mashma. Giben, según Tarakama, es que no ten sombrasela, urmino, giben, si es lo que vinim arbe. Aquí explica otra forma. Muchos que vinim explica Rashi que las dos sombrasela están juntas. Ten también no medio los pelos. En lo que vinim. Si no ten sombrasela, o en lo el agabin, ejad, gab ejad, que si soten una sombrasela menaim, de un mar, o giben, ton también el pasul, más aprende la palabra, o, ama rabá, zeu midrash, o giben, ton también a mishnah, kabana, cuando faló zeu giben, amur la Torah, kabana de o, que o midrash que aprendemos de la Torah, repito, o sea, hombre, le membra, de jaye, sobre yeslo, dos columnas vertebrales. ¿Qué pasó? ¿Será que vive una persona así? Para decir que pasó para Corban, que es el que puede vivir. De Aitmar, tenemos en la Hamapel, el Biriashish, a Shnegabim, Shteshidraot, una mujer que abortó una figura con dos costas o dos columnas vertebrales. Y dice, ¿cuál es Odin? Que no ten tu mala edad. Así lo que estudiamos, que mismo figuras de animales ten tu mala edad. Eso no. Veamos, Rabbe, y ya en Oblad. En relación a mujer, si aborto así, es una figura de esas, no es llamado un aborto. Por tanto, tate ahora. No ten din de tu mala edad. Solo cuando acaba la sangre va a tener. Normalmente como tu humanidad. Bebema, Asur, Beajilá. Y si acontece eso en animales, una vaca que nació con un filio con dos costas, es prohibido comer. Entonces vemos que Taquito Apalá no vive, no nace con vida así. Responde que Barramani ale Rashimi Barjía le Rab. Ya preguntó eso Rashimi Barjía para Rab. Veámoslo. Shimiat. Vosé es Shimi, como diciendo, vosé es muy inteligente, que hace esa pregunta. Elá beshe shidrató akuma. Entonces, la verdad, no vive con dos shidrot. Y lo que dice Mishnah, que azul, tiene una columna más alta, torta. Está entortada y ahí vive. Y es azul, porque parece como dos columnas, ya que está inclinada. Migze. Que Gabin, Beshidraot Arbe.
Aí sí puedes vivir.